Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos este día a hablar acerca del valor de la solidaridad y también vamos a aprender a cómo diseñar una rutina de entrenamiento físico. Por lo tanto, sean bienvenidos todos. Comentarles también que vamos a hablar acerca del proyecto que ustedes están desarrollando en el periodo 3, están desarrollando desde el periodo 3 y que pues se le va a dar un poco de continuidad en este periodo 4. Y también pues que tendrán que incorporar alguna parte de educación física ahí, pero vamos a ir primero al contenido socioemocional. Por favor, presten bastante atención porque voy a hacer dos preguntas. Cuando termine ese contenido, luego pasamos a lo del proyecto y luego pasamos a la parte de la rutina que vamos a aprender a diseñar este día. Pueden comenzar a escribir sus números de lista, ¿verdad? Por acá para que podamos quede registrada la asistencia, ya que todos los días la reportamos. Voy a compartirles, por favor, presten atención al contenido socioemocional. Hablamos de la solidaridad. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because
Bien. ¿Qué será que la persona que sale tomándose el vaso con agua es la misma que inicia el video? ¿Será la misma persona? Bien, por acá dicen que sí, ¿verdad? Que es la misma. Definitivamente sí es la misma. Entonces, fíjense de que ahí suceden dos cosas. Una, que no necesariamente lo que yo haga por otras personas es lo que me va a devolver la vida. Y no necesariamente lo que yo hice por mi compañerito, él lo va a hacer por mí. Hay muchos, digamos, dichos coloquiales, ¿verdad? Como por ejemplo, que la vida te va a pagar todo lo que has hecho, que la vida esto, que el karma que le dicen, ¿verdad? Que el famoso karma, que no sé qué, y el karma se aplica a lo bueno y a lo malo. O sea, hiciste una acción buena, te va a regresar algo bueno, hiciste algo malo, te va a regresar algo malo. Pero no es que si yo le di un plato de comida, por ejemplo, como la persona que sale ahí, que le regala un hot dog y una botella con agua a un indigente que está sentado por ahí, no es que eso mismo me va a llegar a mí de aquí a 3 meses, ¿verdad? Ah, ya me pagaron lo que yo le hice a aquella persona que necesitaba comer, ¿verdad? O no es que yo compartí mi almuerzo con un compañero porque él no trajo, ¿verdad? Y no trajo dinero tampoco para comprar. Y yo sí andaba dinero y andaba almuerzo, ¿verdad? Entonces, no es de que porque yo le di mi almuerzo a él, a los 2 o 3 días a otra persona me va a comprar un almuerzo, ¿verdad? No, no es así, sino que me va a regresar en diferente forma. ¿Es necesario ser solidario o no es necesario? O es necesario, no, cada quien por su lado, ¿verdad? Hay que ver a él cómo sobrevive, o hay que ver a ella cómo sobrevive. ¿Es necesario o no es necesario ser solidario? ¿Verdad? Por aquí en un mensaje privado dicen que sí es necesario. Sí es necesario ser solidario, ¿verdad? Y claro que sí, porque si no, pues no fuera un valor de lo básico, un valor social que está, pues, digamos, como resaltado en todos los años. Fíjense que cada mes, yo no sé si, bueno, que creo que sí, ya lo saben, ¿verdad? Todos los meses en todas las instituciones hay un valor del mes. Por ejemplo, septiembre, ¿cuál será el valor? ¿Cuál será el valor de febrero? ¿Cuál será el valor de abril? Entonces, cada mes tiene un valor. Y ese valor es asignado por el Ministerio de Educación. Viene en el calendario de actividades escolares del año, ¿verdad? Pero siempre aparece la solidaridad en todos los años, en todos los años, pues, sin importar el mes en que lo pongan, lo pueden poner en enero, en diciembre, en octubre, en julio, en cualquier mes lo pueden poner, pero siempre viene. ¿Por qué será que el ministerio le da tanta, diga, importancia al valor de la solidaridad? Porque fíjense de que entre más unida es una sociedad, más próspera va a ser. Entre más unidos estemos con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros amigos, con aquellas personas que nos necesitan, más próspero va a ser un país.
Tenemos el ejemplo de Japón. Japón, un país, digámoslo, que está muy lejos. ¿Quién se anda fijando en eso, verdad? Entonces, cualquiera puede pensar así, hasta en Oceanía está eso, está súper lejos. Perdón, en Asia, eso está súper lejos, ¿verdad? ¿Para qué andamos tomando ejemplos de países lejanos, verdad? Entonces, y me dicen por acá, ¿verdad? Un mensaje directo de ponerse en el lugar de quienes nos necesitan. Muy bien, así es. Bien. Bueno, retomando, ¿verdad? Después voy a hablar de eso, el caso de Japón. Japón, pues, ha sido el centro de una de las bombas nucleares que allá en el Hiroshima, ¿verdad? Bueno, creo que todos conocemos esa historia, ¿verdad? Pero que devastó una gran cantidad de edificios, propiedades, terrenos, gente que vivía ahí, ¿verdad? Una bomba que, bueno, nosotros sabemos que todo lo que vivió Japón en la Segunda Guerra Mundial, imagínense, un país pobre, con gente de que estaba con secuelas, porque acababan de vivir una guerra mundial, ¿verdad? Y que pues habían vivido en carne propia una bomba que destruyó un montón de gente también. Muchos de esa gente pues eran empleados de empresas importantes. Muchos de esos edificios eran empresas importantes. O sea, esa bomba pues tuvo una repercusión enorme en todos los ámbitos en Japón, ¿verdad? Pero a los 20, 25 años era una nación próspera, ejemplo de otras naciones con economía floreciente, hasta el grado de colocarse pues entre las primeras 8 potencias mundiales económicas. Imagínense, un país devastado que acababa de sufrir una guerra, pues, o sea, que venía también de estar en otras guerras internas, guerras civiles, ¿verdad? Internas, o sea, conflictos armados internos, que ha tenido una historia casi solo de guerra, pues, y ahora estar entre las 8 potencias mundiales, ¿verdad? Entre las naciones más poderosas. Y a nivel deportivo, ya no lo digamos, pues. O sea, Japón no lo conocemos por fútbol, ¿verdad? Porque decimos, la selección de Japón sí va al mundial, pero no obtiene tan buenos resultados porque no son muy talentosos en el fútbol. Pero sí son muy disciplinados, ¿verdad? Y son unidos, son solidarios. Y eso pues los hace de que siempre estén ahí en los mundiales. Pero en otros deportes, si han tenido la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos a través de la historia, Japón siempre queda entre los primeros 2 o 3. O sea, en el top 3 a nivel mundial de medallas. O sea, los atletas que se forman en Japón, en China y en Estados Unidos, que son los 3 países, ¿verdad?, donde más, sobresalen los deportes, son atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Muy disciplinados, muy profesionales, muy comprometidos pues con el deporte. Y eso también favorece, ¿verdad?, a que Japón pues sea el país del sol naciente, como se le dice, ¿verdad?, el país del sol naciente. Y es por eso, porque todos son solidarios, ¿verdad? Allá todos se ayudan, allá nadie le anda robando a nadie los zapatos, nadie le roba la ropa, nadie, usted puede dejar la bicicleta en la calle, no se la roban, porque saben de que es de alguien, alguien la ha dejado ahí, ¿verdad?, y usted no puede, pues, y el que hace eso tiene que pagar, ¿verdad?, aplicar la aplicación de la ley, porque allá se aplica de verdad la ley. No es como en nuestro país, que ya sabemos pues todas las falencias que tiene el sistema. Entonces, por eso es importante. Y cuando hablamos de los deportes, en el caso de educación física, aquí en el país han existido personas, ¿verdad?, japoneses, instructores japoneses que han venido a enseñar, a dejar enseñanzas acá
muy buena, ¿verdad? Han venido también instructores cubanos, fíjense, los cubanos son muy buenos entrenadores. Pues yo personalmente les podría decir, en mi tiempo que fui atleta, ¿verdad?, que fui corredor, tuve un entrenador cubano en toda mi carrera y no he visto a un mejor entrenador que él. Y no he visto también a alguien que tenga tanto conocimiento del deporte como él, ni en la universidad, pues ni cuando yo estudiaba en la universidad, ¿verdad?, que pues son profesionales también los que imparten las materias, pero no he visto a nadie que tenga el conocimiento que tenía él. Entonces, todos esos países nos superan porque son unidos, son solidarios, ¿verdad? En el caso de Cuba es completamente diferente, pero los entrenadores pues son de muy buena calidad. Y eso nosotros debemos de tratar de imitar en cuanto a lo bueno, a lo solidario. Bien, veamos por acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me han faltado dos números de lista. Los que no lo hayan escrito, por favor escriban sus números de lista, ¿verdad? Porque veo que hay bien poquitos por acá. Entonces, continúen escribiendo sus números de lista. Bien, vamos a pasar entonces a aprender a diseñar una rutina de entrenamiento deportivo. Vamos de nuevo, todos los que ya escribieron su número de lista, a abrir el chat y me van a escribir lo siguiente, toditos, los 12 que están acá. Me van a escribir lo que les voy a pedir ahorita. A ver, para todos, si usted, permítanme, si usted decidiera ir a un gimnasio, si usted decidiera ir a un gimnasio, ¿cuál sería el objetivo de ir? Bien, pueden pensarlo y pueden responder acá. En base a lo que respondan, vamos a empezar con el diseño de una rutina. Ganar fuerza, muy bien. Veamos quién más. Bien, ya la mayoría escribió acá, ¿verdad? Uno, ganar fuerza. Dos, quería tonificar ya sea piernas, abdomen y brazos. Veamos. Ganar masa muscular, salud y tonificación, perder peso, ganar fuerza en brazos y piernas. Tonificar.
con el objetivo de sentirme bien con mi cuerpo, salud, de mejorar en sí, o sea, mejorar la salud, ¿verdad? Perder peso y moldear en específico, o sea, definir, ¿verdad? Tonificar el cuerpo, darle un poco de forma al cuerpo, ¿verdad? Y de fuerza. Bien, ya vieron que la mayoría tiene diferentes objetivos. Entonces, eso quiere decir algo. Que si yo hago un plan de entrenamiento para mí o una rutina para mí, que mi objetivo es ir a tener una buena forma física, ese mismo plan de entrenamiento no va a funcionar para el que quiere ganar masa muscular. Dice ganar fuerza en los brazos y piernas. Pues mi rutina de entrenamiento no va a funcionar para el que quiere ganar, o para la joven que quiere ganar fuerza en brazos y piernas. ¿Por qué? Porque la mía va más enfocado al cardio aeróbico, o sea, a eliminar la grasa abdominal. Por lo tanto, yo casi no voy a hacer pesas, yo voy a hacer más bicicleta, voy a hacer más carrera, voy a hacer más cuerda. Y fuerza voy a hacer nada más para tonificar. O sea, ¿para qué? Para que aquí, en esto de acá, ¿verdad? No sé si ya lo hemos hablado, hay personas que estiran su brazo, estiran el brazo acá. Y aquí, miren, esta parte de la piel de abajo le cuelga, pero bastante, ¿sí? O sea, bastante, como que de aquí para arriba no tienen músculo, solo tienen piel, ¿verdad? Como que se les ha, están demasiado flácidos. ¿Y eso por qué es? ¿Saben por qué es? Porque acá, en esta parte de acá, ¿verdad? Con el paso de los años, con las enfermedades, con las cirugías y con cualquier otra cosa que nos puede, incluso con el COVID, fíjense. Pasamos un buen tiempo que los brazos no los utilizamos. Entonces, perdemos masa muscular, pero la piel automáticamente no va a adherirse al músculo. Por lo tanto, el espacio que ocupaba el músculo queda libre. Entonces, todo esto que nosotros vemos que le cuelga a algunas personas, ¿verdad? Esa flacidez es piel. Es piel nada más. No es de que, ay, se le. Que se, ya he oído yo algunos comentarios malos acerca de por qué. Que lo que pasa es de que se le despozoló, dicen, el músculo. Por eso es que andan así. Eso no es por eso. O sea, no es por cualquier adjetivo que se le quiera poner, ¿verdad? Sino que es porque yo no trabajé el músculo, ¿verdad? Entonces, cuando perdí masa muscular, debí de haber trabajado para aumentar la fibra muscular, o sea, para que el músculo hiciera más grueso y volviera a ocupar el espacio que había dejado la pérdida del músculo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay muchas personas que tienen ese problema. Y donde vemos reflejado también un problema de flacidez en las mujeres cuando están embarazadas. Ustedes se fijan, por el bebé se estira la piel. Entonces, cuando regresa, o sea, cuando ya han dado a luz y la piel regresa a su posición original, muchas veces queda flácida, ¿verdad? Queda flácida. O sea, les queda barriga a las mujeres. Y otras veces les quedan estrías. ¿Y cómo va a hacer esta mujer para poder volver a estar en forma? O sea, que no se le vea, pues, las estrías no se le van a eliminar, pero la flacidez de el abdomen sí, ¿cómo va a ser? Entonces, por eso, vean qué importante es definir primero el objetivo, porque en base al objetivo se debe de diseñar la dieta. El objetivo de una mujer que acaba de dar a luz es
evitar la flacidez en la zona abdominal. Por lo tanto, ese objetivo no le va a servir al que quiere tonificar, no le va a servir al que quiere sentirse bien, ¿verdad? Sino que debe de ser un objetivo enfocado al abdomen. Por eso ahora vamos a aprender a hacer estas rutinas. Y luego, pues, vamos a ver las rutinas de ustedes, ¿verdad? Vamos a aprender a diseñar una. Y en la próxima clase vamos a hacer una rutina entre todos. Vamos a hacer una rutina entre todos y vamos a compartirla, ¿verdad? Por ejemplo, para un día, para dos días, para que no sea muy, muy fácil ni muy difícil. Entonces, para dos días, el que tiene el objetivo, ¿verdad?, de sentirse bien, va a hacer esa rutina para dos días. El que tiene el objetivo de tonificar el cuerpo va a ser una rutina para dos días. Yo que tengo el objetivo de sentir, de tener buena forma física, la rutina para dos días. Y así. Bien, entonces, primer punto, objetivo. Segundo punto, tiempo para trabajar la rutina. O sea, ¿cuántas veces puede ir usted al gimnasio? En mi caso, yo después que salgo del colegio, tengo otro trabajo. Entonces, voy a trabajar de 6 a 9 de la noche. Y salgo a las 4, ¿cuánto tiempo me quedaría para ir al gimnasio? 20, 15 minutos, porque como tengo que desplazarme del colegio para mi otro trabajo, que es en el Estadio Mágico González, pues me tardo aproximadamente 40, 45 minutos en llegar. Pero a veces está lloviendo, ¿verdad? No me puedo ir al nomás que salgo de clases. Tengo que esperar. Por lo tanto, no sería una opción en el día. Salgo de trabajar en la noche, no sería una opción porque los gimnasios, algunos los cierran lo más tarde a las 10 de la noche. Entonces, pero díganme, ¿qué persona puede o quiere ir a un gimnasio después que ha tenido un largo día de trabajo? Que tiene estrés laboral, que tiene deudas, que tiene problemas, ¿verdad? Que tiene el problema del tráfico, que cómo es el tráfico de agobiante, ¿verdad? Que tiene a su mamá enferma, que, o sea, diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Qué gana va a tener de ir alguien que sale de trabajar ya anoche? No tiene ganas de ir, definitivamente, ¿verdad? Por muy comprometido, por muy disciplinado que sea en el deporte, no va a querer ir. Por lo tanto, debo definir qué días puedo ir. Si yo puedo ir solo sábado, domingo y lunes, pues debo de definir esos tres días. Entonces, defino objetivo y días que puedo ir. 3, tiempo disponible para entrenar. Si yo tengo, digamos, 2 horas, pongo 2 horas. Si solo tengo 75 minutos, pongo 75 minutos. Si solo 45, 45. Y así, ¿verdad? Ahora bien, aparte de eso, ¿qué prefiere entrenar usted? ¿Usted prefiere ir a un gimnasio a entrenar con algún método de los que hay en el gimnasio, ¿verdad? O prefiere ir, y con método me refiero a que sea un método para cardio aeróbico o que sea un método para ganar fuerza o tonificar, ¿verdad? O prefiere ir a jugar algún deporte. Por ejemplo, quiere ir a natación, quiere ir a atletismo, quiere ir a fútbol, quiere ir a béisbol. ¿Qué deporte prefiere hacer? Entonces, todo eso usted lo tiene que definir antes de ir, ya sea al gimnasio o al deporte. Vean, el objetivo ya lo hablamos, ¿verdad? Ya hablamos del objetivo. Y ahí dice que pueden ser a corto,
a mediano y largo plazo. Por ejemplo, dice bajar de peso y tonificar y ganar masa muscular o estar en forma. Esos son ejemplos de objetivos. Pero le voy a decir algo. La mayoría de los objetivos de las personas promedio, o sea, como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos personas promedio. ¿Por qué? Porque no somos atletas de alto rendimiento. O sea, somos personas que sí nos gusta el deporte, pero no lo practicamos de forma profesional. Ni tampoco tenemos un entrenamiento de todos los días para ese deporte. Por eso somos personas promedio, ¿verdad? Porque nos gusta hacer actividad física, nos gustan los deportes y todo, pero no tenemos una afiliación profesional a un deporte. Entonces, la mayoría de los objetivos de las personas promedio son a largo plazo. ¿Por qué? Porque la grasa, veámoslo bien, la grasa no se degrada de forma focalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la grasa no es que yo quiero bajar el abdomen, ¿verdad? Yo no quiero tener panza. Entonces, mi objetivo es no tener panza, pero no solo porque yo quiero eso, mi metabolismo automáticamente va a degradar la grasa del abdomen. No, no es así. Fíjense que no es segmentario, no es focalizado, ¿verdad? O sea, no es porque este segmento es, no, solo acá quiero que no tener grasa. No, no es así. Entonces, al tener esta dificultad, el objetivo se vuelve a largo plazo. ¿Por qué? Porque primero mi metabolismo va a degradar la grasa que tengo en el corazón, la grasa que tengo en los pulmones, la grasa que tengo en el hígado, la grasa que tengo en el abdomen, la grasa que tengo en las piernas. O sea, tenemos en todas partes, tenemos grasa, no es de que solo en el abdomen. Ah, que acá es donde más se almacena la grasa, sí, ¿verdad? Pero en todas partes del cuerpo tenemos grasa. Ahora bien, si yo tengo grasa en el corazón y tengo grasa en mis piernas, ¿cuál grasa va a priorizar mi metabolismo degradar primero? ¿La del corazón o la de las piernas? En ese caso, sería la del corazón. ¿Por qué? Porque fíjense que para empezar a degradar la grasa muscular, primero debe tener mínima reserva de grasa en los órganos vitales. Por lo tanto, la mayoría de personas que van al gimnasio se desaniman. ¿Saben por qué? Porque no saben, no conocen que primero se va a degradar la grasa que hay en los órganos vitales. Después se va a degradar la grasa que hay en los músculos. Después va a empezar usted entonces ya a ganar forma en los músculos. O sea, llegar a tener un cuerpo bonito, ¿verdad? Marcado, que se vean las marcas de los músculos. Que cuando usted haga este movimiento se le pueda ver la diferencia, ¿verdad? Entre el bíceps, el hombro y todo, pues requiere de tiempo, requiere de por lo menos 2 años para ver los resultados y 2 años donde usted se debe de disciplinar en todo, no va a tomar soda, no va a tomar café, no va a tomar jugos, no va a tomar esos famosos té Lipton que han salido, ¿verdad? O sea, nadita de eso va a tomar. No va a comer pastel, no va a comer donas, no va a comer pollo frito. O sea, es un sacrificio, ¿verdad? Y aparte de eso, tiene que ir al gimnasio por lo menos 4 veces a la semana. Entonces, vean qué difícil es, pues. No es fácil, ¿verdad? ¿Y qué herramientas tengo yo disponibles cuando voy al gimnasio, ¿verdad? Si hay máquina elíptica, si hay banda sin fin,
si hay bicicleta, si hay unas cositas que se llaman stack, o sea que hace referencia a un paso, ¿verdad? El stack, los stack le dicen a esas cositas, o sea que son como graditas, todo eso, todo lo que hay ahí, teniendo en cuenta todito eso y su objetivo, entonces viene usted y empieza a elegir qué tipo de ejercicios le van a funcionar con su objetivo. Pero voy a decir quizás lo más importante de todo esto para que empecemos a ver, pero lo voy a dejar en esta parte de acá, vean. Lo voy a dejar en esta parte de acá. Vean acá. Aquí tenemos ejemplos de algunos grupos musculares que se pueden trabajar por día. Si usted tiene disponible 6 días, aparece, miren, puede trabajar, ¿qué grupo muscular puede trabajar ese día? Día 1 dice pecho, día 2 espalda, 3 piernas, 4 hombro y tríceps, 5 bíceps y tríceps, 6 hombro, o sea, ese es el grupo muscular. En base a este grupo muscular, voy a buscar el ejercicio, pero los voy a dejar acá para que vean cómo sería. Y vean, aquí hay ejemplos, ¿verdad? De rutinas de algunos grupos musculares. Pero los dejo por acá y les explico lo siguiente. Digamos que usted ya se decidió hacer su propia rutina y va a ir al gimnasio a ejecutarla. Lo primero que usted tiene que hacer para tener un gran cambio en su vida es ir a visitar el médico. Es lo primero. Usted no es que primero va a hablar con un instructor del gimnasio y le va a decir, mire, fíjese que quiero hacer esto, ¿verdad? Quiero bajar de peso. Vaya, vengas de mañana. No, no es así. Lo primero que usted va a hacer es ir al médico. Va a ir al médico y le va a decir, mire, doctor, yo quiero ir al gimnasio. Quiero saber si estoy apto o no estoy apto. Entonces viene él, sí, le voy a hacer un examen del corazón, ¿verdad? Y le hace el examen, el electrocardiograma, y ve los resultados. Y le dice, creo que no estás apto en este momento porque tenés una arritmia cardíaca o tenés problemas cardiovasculares en este momento. Mejor curate y después vas. Muy bien, ya él le dijo que usted no puede ir. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no saben que tienen un problema, ya sea del corazón, ya sea de la hipertensión, de la diabetes, etcétera? Y se van de una vez para el gimnasio y le dicen al instructor que está allá, ¿verdad? Y como el instructor muchas veces solo sabe hacer rutinas, no sabe nada más. Entonces, mire, fíjense que yo vengo porque quiero ganar pectorales, o sea, pecho y bíceps, o sea, acá, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Véngase, ya, pone, mire. 50, 60 libras de un solo y empieza usted a levantar y a levantar y lo pone acostado en el piso y 40, 100 libras levantando aquí. Usted está acostado ahí reventándose, ¿verdad? Y no sabe que tiene un problema en el corazón. Entonces, las personas que tienen problemas con el corazón no pueden hacer ejercicio de fuerza en el gimnasio. ¿Por qué? Porque la presión que genera la fuerza que hacen sus músculos la sufre su corazón. Y para llenar la descompensación de oxígeno que hay en los músculos y de sangre que debe de enviar a ese músculo, su corazón debe de trabajar al triple. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez que le ayude a ir al gimnasio, le va a perjudicar. Vean qué importante es. Por eso es que muchas veces hay gente que va al gimnasio, regresa, a los 2 o 3 meses le da un paro cardíaco y no saben por qué, ¿verdad? Entonces sale diciendo un familiar, no, él era sano, comía bien, iba al gimnasio, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué? O sea, no sabemos. Entonces, antes de iniciar un plan de entrenamiento, antes de hacer una rutina, antes de de ir al gimnasio a querer inventar, ¿verdad? Mejor voy donde un doctor. El doctor
me debe de decir a mí si estoy apto o no estoy apto, ¿verdad? Los gimnasios deberían de pedir eso antes de que llegue alguien a decir, mire, yo quiero hacer esto, para tráigame su carta médica, vamos a ver si es cierto que usted está apto, ¿verdad? Pero como eso no está regulado por la ley, pues no se lo pide. Entonces, voy donde el doctor. Después que el doctor ya me dijo, sí, usted no tiene ningún problema con el corazón, voy donde el nutricionista. El nutricionista me va a preguntar, vaya, ¿qué querés? Mire, yo lo que quiero es definir, ¿verdad? Definir músculo, como decía un compañero. Entonces, te voy a dar esta dieta, más. Esto vas a comer el desayuno, esto en el almuerzo, esto en la cena, todos los días, por tantos meses. A los tantos meses venís y te voy a hacer mediciones para ver si has tenido avance o no has tenido avance, o si has seguido la dieta o no. Entonces, usted ya visitó al doctor, le dijo que puede, visitó al nutricionista, le diseñó una dieta adecuada para su objetivo. Entonces, ahora sí, ya puede hacer su rutina de entrenamiento. Veamos que esto no es de que, aquí hay una rutina en internet, bajémosla y hagámosla, y adaptémosla a lo que nosotros. No, no es así. No es así de fácil. O sea, así de fácil puede ser para alguien que no conoce de esto, pero ustedes que se están formando, pues hoy ya saben, ¿verdad? Que no es que, yo quiero ir al gimnasio, vamos, y voy a ir a levantar 200 libras. No, no es así. Cuando ustedes se gradúen, ¿verdad?, ya van a llevar esa competencia, esa formación, ya van a saber cómo hacer una rutina, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si quiere alguien hacer de su casa ejercicio, ¿verdad?, en las vacaciones, yo aprendí a hacerlo ya en septiembre, ¿verdad?, de este año aprendí a hacer una rutina. Entonces, pero me recomendaron, el profe dijo que primero hay que hacer esto, esto y esto, o sea, ustedes ya van a tener la competencia. Por lo menos los 13 que están aquí, ¿verdad? Porque los demás, a ver por qué no han entrado. Pero bueno, supongamos pues que usted el día 5 va a ir a hacer piernas. Aquí están los ejemplos, miren, de lo que se puede hacer ese día. Sentadillas, estocadas, sentadillas búlgaras, ¿verdad? En silla. Esta es bien, bien difícil, esta que está acá abajo, esta sentadilla búlgara. Se ve fácil, pero vieran qué difícil es en la práctica, ¿verdad? Es como que en los salones de acá del tercer ciclo hay una tarima donde se suben los docentes, ¿verdad?, a escribir en la pizarra. Pues así son esas búlgaras, ¿verdad? Usted pone un pie arriba y con el que va a hacer la fuerza lo pone abajo y empieza a hacer las flexiones sin mover el otro pie. O sea, quiere decir que en una sola pierna va a soportar todo su peso. Con 10 o 15 les aseguro que ya uno no aguanta, pero por lo menos yo, ¿verdad?, con 10 o 15 ya me siento servido, porque son bastante difícil. Y si el siguiente día quiere hacer glúteos, aquí están, miren, los ejercicios. O sea, para cada día, como hay un objetivo, ¿verdad?, para cada día usted va a ir trabajando diferentes segmentos de su cuerpo. Así que nos vamos a quedar por acá. La próxima semana vamos a ver si podemos entre todos diseñar la rutina de cada uno, ¿verdad? La rutina que quiere cada uno, ¿verdad?, por el objetivo que ustedes tienen. Así que no se les vaya a olvidar cuál es el objetivo. Bueno, que no importa, ¿verdad?, porque también ese propio día pueden decidir qué objetivo quieren. Así que buen provecho, jóvenes. Feliz tarde. Y que pasen este periodo con las mejores notas posibles. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias.